estáis? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un increíble servidor, pero hay gran poca división, así como lo escuchan. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un increíble servidor. Antes de todo, les voy a comentar de que este servidor está súper grande. El lobby es uno de los servidores que he encontrado que tiene el lobby más grande, por lo cual hay muchísima gente, por lo cual hay un poco de lag. Así que para chicos, espero que les guste. Este servidor es uno de los que más minijuegos tiene, o sea, está súper épico. Y bueno, chicos, saben que vamos por esa meta de 2 likes. La verdad, en el video anterior no llegamos, así que para nada, chicos, espero que apoyen este video. La verdad es que no miro mucho apoyo de ustedes. Y para nada, chicos, la verdad se agradece bastante a la gente que sí está siempre apoyando. Y para nada, chicos, dejen su like, vamos por 2 likes, yo sé que sí podemos. Y para nada, chicos, les voy a enseñar los minijuegos. Este servidor yo diría que es como el servidor de Hypixel, pero oculto, no sé, o sea, está súper padre. Para que no sea tan conocido, como pueden ver, tiene Boobspan, tiene TNT, tiene Terrun, tiene One Take Chunger. Como pueden ver, hay muchísima gente jugando. Block Party, acá hay próximamente. Y tiene Micro Battle, o sea, está súper grande ese servidor. Como pueden ver, está súper genial. Por acá tenemos más minijuegos, o sea, son un montón de minijuegos. Tenemos Tiene Skyward, tenemos Hide Striker, tenemos Surreal Games, tenemos, o sea, tienen muchísimos minijuegos. O sea, yo digo que es uno de los servidores con más minijuegos de Minecraft, o sea, está súper genial. Y bueno, chicos, vamos a ver por acá, vamos a visitar el lobby, a ver qué perrona, qué está bien perrona, a ver. Aquí tenemos esto, aquí es como una sala de información. La verdad, está bastante genial este servidor. Como pueden ver, aquí están todos los créditos, cuáles son las networks. Aquí tenemos una mesa de encantamiento, aquí es como tipo Olympocraft. Así, pero de Minecraft, y la verdad es súper genial. Miren el árbol. Y la verdad, yo que noté este servidor es que no batallas para entrar, o sea, solamente te metes y listo, o sea, ya no batallas en nada. Incluso para meterte una modalidad súper fácil, solamente le pegas a la entidad, o más que todo al monito del minijuego, y ya te va a meter. O sea, está bastante padre, está muy genial, chicos, este servidor. Algo que les recomiendo, chicos, cuando están en un servidor y no están jugando con amigos, solamente denle ahí en ocultar el chat y les va a dar mucho menos lag, porque así no van a estar cargando eso, y aparte les va a ir mejor la conexión. Y bueno, chicos, como les digo, ustedes buscan la modalidad que ustedes quieran. Yo en este caso, pues me gustaría jugar, por ejemplo, Skyward, que es un minijuego que también me gusta bastante. Y solamente lo que tienen que hacer en este caso, no sé si haya partidas disponibles, debido a que hay 361 personas jugando. O sea, este servidor tiene la capacidad de 21.000 personas, y la verdad está bastante padre. O sea, le damos aquí y a ver si nos mete. A ver, me permite, quiere que me logue. No me he logueado, pero solamente, chicos, para loguearse es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es poner, si es la primera vez que entras a este servidor, pues solamente ponen barra, register, a ver, con el tren, no, register, espacio y la contraseña. Y por nada, chicos, ahí solamente le dan, ya, pues ponen eso, le dan en siguiente. En este caso yo no quiero la contraseña. Obviamente la contraseña se la tienen que acordar después de ella, porque ya que entran al servidor les va a pedir que se loguen. Solamente ponen barra login y espacio y la contraseña que pusieron otra vez, y listo. Solamente lo que tienen que hacer, chicos. En este caso yo no me he logueado. No sé, o sea, la verdad, este servidor está muy padre, está muy genial, chicos. Como les digo, en este caso pues no me voy a loguear en cámara, porque van a ver mi contraseña, maldita sea. Y como les digo, chicos, está súper genial. Como pueden ver, el lobby está muy, muy padre, y hay un montón de gente con la cual puedes charlar y platicar, y la verdad está bastante genial. Como pueden ver, o sea, es un lobby bastante genial, es bastante suculento. Así que para nada, chicos, mucha gente me va a preguntar: oye, ¿cómo agrego el servidor? Pues ahí vamos. Y se marchó. Y bueno, chicos, para añadir este servidor, solamente lo que tienen que hacer es IP, poner play.broqueles.xyz. Solamente es eso. Y en puerto, lo que tienen que hacer es quitar ese puerto, porque este puerto, pues en realidad, no funciona con ese servidor. Solamente tienen que poner 2000. Y ya, solamente es eso, chicos, lo que tienen que hacer. El nombre no afecta nada. En este caso yo le puse. Así que bueno, chicos, solamente le dan en añadir servidor. Se los va a añadir y ya van a poder jugar cuando ustedes quieran. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este increíble video. Yo me despido. Cuídense mucho. Adiós. Barato, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.